Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Yo estoy muy feliz, hoy es viernes, aunque la verdad siento que es sábado, no sé por qué. Y les voy a decir por qué estoy súper feliz, porque hoy decidí, me quedé pensando, dije, ¿saben qué? Hoy voy a hacer un vlog largo. Siempre me están pidiendo vlogs largos, aunque para mí un video de 10, 15 minutos se me hace largo. Y ustedes me dicen, no Carla, queremos un video más largo. Entonces el día de hoy les voy a hacer un video, pues, algo largo. Entonces siéntense ustedes con su botanita, sus palomitas preferidas, porque hoy vamos a hacer un vlog largo. Les platico que ahorita vamos a ir a San Diego, Carlos, yo y Mía. Y súper importante, vean, tengo que mandar los premios. ¿Se acuerdan que las pantuflas? Ya les había escrito a las ganadoras por correo y les dije, ¿saben qué? Sean pacientes, porfis, porfis, para mandarles sus regalos, porque no he cruzado San Diego. Y como las voy a mandar por San Diego, como es internacional, pues sí, y me contestaron y súper bien, ya me dieron su dirección. Solamente no me contestó una de ustedes. Por favor, Luisa, repórtate. Sí me pasó su correo en el video de las pantuflas, pero no me contestó el correo. Entonces voy a mandar dos para ir mandando. Y ya que Luisa me conteste, voy a mandarle a ella, pues, en estos días el premio. Les quiero enseñar qué fue lo que compré. Pues bueno, son las pantuflas. Y después, aparte, dije, bueno, le voy a agregar unos lipsticks rojos. Vean, son los mismos, uno para cada una. Y también se me ocurrió mandarles una agenda. Una de estas es mía. Yo compré creo que esta de puntitos. Y después compré otras tres, una diferente para mandarle a cada una. La verdad que ahí sí no sé cuál le voy a mandar a cuál. Tutti frutti. Eso es lo que le voy a mandar a las ganadoras. Ahorita vamos a comer, Carlos y yo, antes de irnos a San Diego, aquí en casa de mis papás. Y pues sí, Mía creo que sigue dormida, no saben, Mía ha dormido bastante el día de hoy. Ayer Carlos y yo salimos, no sé si les había platicado, pero Mía ya duerme toda la noche corrido y estoy súper feliz, porque la verdad que ahorita que estamos en casa de mis papás, pues nos permite, la dejamos dormidita y pues sí salimos Carlos y yo. Y ayer salimos a cenar con los amigos y ahí nos fuimos a un barecito y así, y la verdad sí estamos desvelados, no estamos crudos. De hecho hace unas semanas tuvimos una boda y ahí sí estábamos medios cruditos. No sé por qué en verdad, pero gracias a Dios, Mía como que cuando estamos desvelados y cansados, entiéndenos nuestro cansancio, que no sé si se lo contagiamos o qué, pero Mía también se pone esas mañanas como media, obviamente se levanta y así le vamos a comer, pero como que duerme, y ahorita ha dormido creo que mucho, de más, ¿sigue dormida? No, ya no, vean, ¡Mía! ¿Por qué andas hablando de mí, mamá? ¿Eh? Véala, hoy te la vamos a meter a bañar para irnos a San Diego, sí, hermosa. Oigan, como les decía, Mía se durmió un buen rato en la mañana, se levantó a las 8, comió, y después se volvió a dormir otras dos horas y nos dormimos con ella. Y luego se levantó y te volviste a dormir. Se volvió a dormir un ratote. Tanto que ni siquiera comió. Se le pasó su hora de comida. Entonces ahorita le voy a dar de comer antes de irnos a San Diego. Sí, ya te voy a dar de comer bien rico, bien rico. Véala. Bien rico, bien rico. Para irnos a San Diego. Mañana tengo un baby shower, entonces necesito ir a comprar el regalito. Pues voy a mandar eso. Necesito ir a recoger tus pañales, Mía. Ah, no, los pañales ya me llegaron. Oigan, me han preguntado mucho, qué pañales usa Mía. Y la verdad que a mí cuando, pues, Mía todavía ni nacía, nos regalaron varios pañales y wipes. Y fui probando esos pañales y wipes, pero yo ya desde un principio tenía la idea que quería los de Honest, porque los de Honest me habían dicho que eran muy buenos, que pues no se roza tu bebé, y la verdad los diseños están muy bonitos, pero como les digo, me regalaron pañales y wipes y los pues fui usando para también ir probando otras marcas. La verdad no sé ustedes, mamás, qué marcas utilicen. Yo sé que cada bebé y cada mamá es diferente y cada quien se acopla a, pues, a una marca distinta. Entonces me encantaría que ustedes me compartieran abajo cuáles son los que a ustedes les gustan. A mí la verdad me gustaron los de Honest. Sí probé otros y son muy buenos, pero me acoplé y me hallé mejor con los de Honest. Abajito les voy a dejar el link. Yo normalmente los ordeno, me llegan en 2-3 días y cuando se me van a terminar ya ordeno más wipes y pañales y ya me llegan a San Diego al correo y pues ya voy por ellos y así. Pero no sé por qué pensé que tenía que ir por ellos, pero no es cierto, olvídenlo. Ya me habían llegado, se los quiero mostrar. Están tan padres, a mí me encantan, vean. Y en precio, según yo, sí están, o sea, como que sí cuestan un poquitito más que los normales, pero a mí me encantan estos y como les digo, a mí también, la verdad no se me ha rozado para nada. Este cajoncito tengo todos los pañales. Vean, ahorita estos me encantan, vean el diseño de búho. Vean, por allá también hay más pañales, entonces pues sí, y luego me lo mandan, por ejemplo, este paquete son wipes, te vienen 288 wipes, que son 4 paquetes con varios. Pues yo lo que hago es que saco, de hecho ya necesito llenar los wipes. Ay, ahorita no les puedo enseñar porque
me da una flojera abrirlos, pero básicamente de aquí los saco y los relleno en esta bolsita. Aquí dice Huggies, eran Huggies y sí me acabé los wipes, pero ahora ya lo que hago es rellenar de estos de Honest y se los pongo acá. Siempre tengo esta aquí en la casa y otra la cargo pues en la pañalera, entonces... Me ha encantado esta bolsita. Like si ustedes también tienen esta bolsita, mamás. Me encanta. Está muy práctica y pues siempre le estoy haciendo refill. Pero pues sí, les quería compartir eso porque muchos de ustedes me preguntan qué pañales usa Mía. Que porque ven en mi Snapchat que a veces sale por ahí el pañal y que les gusta mucho como que los prints o los diseños. Entonces sí son los de Honest. Aquí abajito les voy a dejar un link. Ahí chéquenlos si les interesa. Otro producto que también me gustó de ellos es este spray. Me encanta. Este lo uso con Mía cuando tiene un pañal así de que heavy duty que se hizo del 2, muy intenso. Le pongo este, huele súper rico y aparte me ayuda mejor a limpiarle ahí el asunto a Mía y me ha gustado. Sí, he probado varias cosas de Honest, unas sí me han gustado, otras no. Igual y en otro video les digo exactamente qué es lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Pensé que estabas comiendo, dije, ya está comiendo Titi sin mí. Hi, saluda a todos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Muy bien, Titi. Estamos muy felices porque están subiendo un nuevo vlog. Yo hago la voz de todos. Vanessa San Diego con nosotros. Ya les dije que va a ser un vlog largo, Titi. Porque siempre me dicen. Entonces, cortito, hay que ponernos a hablar como merolicos y veamos qué tan largo sale este vlog. Hasta enfadarlos. No quiero enfadarlos porque luego ya no van a creer mis videos. Veamos qué tal sale este vlog. Oigan, vean, aquí estamos bañando a Mía. Y pues, como les digo, ahorita la vamos a bañar porque ayer nos fuimos y no la alcanzamos a bañar a la pobre. Anda gediondis, gediondis. Entonces ahorita la vamos a bañar aquí antes de irnos. A gusto usted, ¿eh? A gusto. Ya la vamos a bañar. Voy a escoger tu ropita, Mía, a ver qué te vamos a poner, ¿ok? Mía, ya la bañamos. Le envolvimos en taquito esta preciosura del bebé. Oye, Mía, te voy a cambiar, ¿ok? Te vamos a poner bien guapetona para irnos a San Diego. Vean, vengo ya bien preparada. Aquí metí todo porque no traigo bolsa. Siempre que salgo con Mía, salgo sin bolsa. Mi chamarra. Oigan, les quiero pedir unas disculpas porque este juevesito no hubo video y... La verdad que sí hice el video. El video de hecho lo grabé muchísimo antes. Es más, salgo con la misma ropa que salgo el último vlog porque grabé la intro ese día. Bueno, no lo pude subir por cuestiones técnicas. Entonces, como ya no lo subí pues ayer, dije, ay, ¿sabes qué? Mejor estoy arreglando mi compu. Entonces dije, igual y ya mejor se lo subo pues el próximo jueves. Sí lo hice y todo. Y quedó muy padre, muy rico. Pero pues no lo pude subir. Entonces lo subiré la próxima semana. Hablando de técnicas, creo que vamos a ir, sí, vamos a ir a San Diego por mi computi. Vamos a ir por una computadora, vamos a comprar una nueva compu. Vean, no hay nada de fila. Nos hubiéramos ido por la de aquel lado, pero pues ni modo. Oigan, pues bueno, Carla y Mía se bajaron caminando. Hay muchas personas que me preguntan que no entienden de la dinámica cuando cruzamos a San Diego porque Mía se baja caminando. Lo que pasa es que Carlos y yo tenemos Sentry. Sentry es un pase que compras anualmente para no hacer la fila tan larga. Y para tener ese pase hay como un trámite. Y Mía todavía no tiene esos papeles, no tiene la Sentry. Entonces lo que hacemos es que yo paso en el carro o Carlos y uno de nosotros se baja caminando con Mía para que pase por la línea normal. Entonces por eso hacemos todo este merequetengue. Carlos cruzó y me dice, ¿adivina qué? Tú cuéntales, Titi, ¿qué pasó? Llegué con el policía. Ajá. Y ya le enseñé la tarjeta y saqué el sobrecito este. Donde viene el acta de Mía, porque nomás manejamos el acta, no tiene pasaporte. Y lo abrí y no venía nada. ¿Qué te dijo? Me dijo, es Mía, yo la miré a tu esposa. Es sí, fan. ¿Tú? No, no es cierto. No, ¿qué le te dije? Dijo? Que, pues la verdad se me olvidó. Digo, no me di cuenta que no la traía. Y sabe, no importa. Bueno, entonces ahorita la buscamos. No, y sí, cuando aquí no la estaba. Vi, sí pensé que iban a. Dije, uy, te van a quitar revisión. No sé. Sí, porque son bien especiales. La gente que cruza seguido y sabe todo este rollo de frontera saben que los oficiales se pueden poner bien sangroncitos. Y pues aquí estaba en el carro. Sí, pues sí, uno que otro. Y estaba en el carro, oigan. Gracias a Dios, sí estaba aquí. Vean toda la fila que hay para regresar a Tijuana. Y esto no es nada. No, no es cierto, nunca me ha tocado tan larga. Está larguísima. Lo bueno es que nosotros vamos a regresar de noche y espero ya no esté esta fila. Nunca la había visto tan larga, Titi. Esto no es nada, oigan, porque todavía hasta atrás tienes que pasar por... Hasta acá llegaba.
Oigan, para los que me siguen por Snapchat, se pudieron haber dado cuenta que hace poquito le compramos a mi mamá un juguetito. Este se llama Sophie the Giraffe, es una jirafa. Ya tenía ganas de comprarlo porque esta jirafa es como muy popular. Esta jirafa tiene más de 50 años en el mercado. Lo hacen en Francia. Y pues yo decía, a ver, ¿por qué tanto argüende con esa jirafita? Y se la compré a Mía y Mía la ama, cada rato se la está mordiendo, le ayuda mucho las encías. Yo tenía las llaves y la verdad que sí ha salido muy bueno, pero una amiga me dijo que su bebé, o sea, literal, se la pasa con el juguetito, le encanta. Entonces dije, bueno. Y por ahí estaba viendo un video en YouTube de cómo producen estos juguetitos y está interesante. Entonces, igual abajo les dejo el video para que lo chequen. ¿Verdad, Mía, que te ha encantado? Le encanta ese sonidito que hace, vean, se pone de buenas. ¡Mía! Se pone toda feliz y lo agarra y lo muerde. Dile, sí, es una de las mejores compras que mi mami me ha hecho. ¿Te hiciste del baño? ¿Te hiciste del baño? Sí, ¿verdad? La vean, la muerde, juega con ella. Digo, ahorita está tranquila, ¿eh? O sea, a veces se pone de que intense, ¿verdad, Mía? Intenseas con tu jirafita. Hermosa. Desde noche, Mía, vean, ya se oscureció. Oigan, es que aquí es bien temprano, son las 5 de la tarde y ya está oscuro, ¿cómo la ven? Bien rápido, con el cambio de horario. Se vuelve loquita cuando la... Vean, mira. Le encanta. Oigan, este plástico es natural y es especial, o sea, no pasa nada si lo muerden y así, y la pintura también, o sea, es un producto para bebés, entonces no crean que le estoy dando a la mía algo que no puede estar mordiendo o que sea medio tóxico, no, es especial, imagínense, ya lleva 50 años esta jirafita, hasta las paturrias de la pobre jirafa te estás aventando. ¿Qué onda, Mía? ¿Está buena la jirafa? Sí, se la está devorando. Sí, ¿te ayudo? ¿O ayudo a la jirafa y la rescato de ti? Pobrecita la jirafa, Mía. Pues vamos hacia la tienda para comprar nuestra compu. Oigan. Bien, sí, oigan, ella viene bien calentita. Ya quisiera ser tú, Mía. Viene encobijadita y todo. No saben, ahorita se aventó un buen pañal. Está ahí abajo, ahorita lo vamos a tirar. Buen cake. Es horrible cambiarla en el carro. Normalmente, pues, hay cambiadores en las tiendas, pero como ya urgía cambiar el pañal, se lo cambié en el carro. Ay, no, no. Oigan, estaban unas niñitas de que she stole my boyfriend, que le habían robado al novio, una niña de 8 años. Pues sí, ahorita vamos a la tienda, Mía. Ya está haciendo frío aquí en Tijuana. Bueno, estamos en San Diego, pero ya está haciendo frío. ¿Verdad, Mía? Carlos dice que me lleve la grandota, pero me gusta más las más chiquitas. Esta es igual que esta, sí. Esta. Hello, Mía. Hello. Anda muy chapeteada ella, vean. Con su gorrito. Le pegué el moñito junto con el gorrito. ¡Mía! ¡Ya vamos a salir! Oigan, pues ¿qué creen? Siempre sí me llevé la grandota, el Titi me convenció. Está bien pesada. Entre dos ocupa carrera, ¿no? Casi, casi. Está pesadísima. Ya me quedé pensando, la verdad, si no me hubiera llevado mejor la chiquita. La chiquita es la misma medida de la que yo ya tengo en mi casa. Pero pues el Titi quería así para cargar que, algo más pesado, pues para que bueno, pueda hacer dos vidas a la vez. Ajá, puedes poner así. Pues a ver qué tal se ve. Pero pues bueno. Ahorita vamos a ir entonces ya nomás a la tienda de bebés a comprar esos regalitos que les digo. Y a Tijuana, a Carlos se le antojó. Echándote la bronca, ¿no? Oigan, en Tijuana hay un lugar de que venden tortas de chilaquil, pero ahí mismo también venden una papa heavy se llama. Y es una papa y encima trae carne, chilaquil. Sabe buenísima. Carlos y siempre llegamos y mis amigas siempre vamos, pero después del party así, de que en vez de unos tacos. Hace años que no vamos a los tacos, ¿verdad, Titi? Después de salir. Vamos. No, me antojó la papa heavy, me la antojaste. Y pues sí. Y Carlos, véanlo, anda multitasking con la compu, con la carriola, así que yo la agarro. A terminar de hacer nuestras compras, a ver cómo nos va, ahorita les digo, a ver cómo nos va ahorita de regreso. La fila, porque había mucha cola, Mía. Había mucha cola. Vean, me encontré una suscriptora. Recuerden que en un blog les enseñé estos baberos, pero súper rápido dice que lo vio y los va a comprar. Y lo voy a comprar por los de niño. Mucho gusto. Un saludo a todos. Un saludo a todas las que siguen a Carla. Está muy bonita, más bonita en persona. Gracias. Ya salí de comprar los regalitos. ¿Y qué creen? Ahorita les voy a decir qué es lo que compré.
compré dos jirafas más, dos Sophie the Giraffe. Una para una amiga que tiene un hijo hermoso, luego se los voy a mostrar en un video. Y para el regalo de mañana compré unas mamilas que tenía registradas y otra Sophie the Giraffe. Esa no lo registró, pero la verdad que este mono ha sido la mejor inversión. La jirafa más cara. Cuesta como $25. Sí es cara para hacer un juguetito, la verdad. Porque hay muchas cosas que venden para los dientes que son mucho más económicas. Pero estaba en especial, Titi, y costó $20 por jirafa. ¿Ah, sí? Sí. Y la verdad, yo sé que es un regalo que van a usar mucho estos bebés próximos tres. Porque a Mía le encanta. Entonces, yo sé que les van a encantar. Y aquí traigo los regalitos. Mía, por fin le encontramos uso a la mesita. Oigan, mi carro tiene atrás en los asientos una mesita. Vean. Y la verdad que nunca la uso y llevo con este carro ya muchos años. Lo que llevo de relación con Titi, lo llevo con este carro, ¿verdad, Titi? Porque cuando nos empezábamos a andar de novios, ese año fue cuando saqué este carro. Sí, ajá, en el 2009. Sí, Mía los quiere agarrar. Bueno, entonces, sí, yo veía esta mesita así como parece de avión. Cuando vas al avión y hay una mesita así. Y Mía quiere agarrar el celular. Y yo decía, uy, pues cuando tenga hijos va a estar buena. Y después de varios años, ya después de que 6 años, sirve la mesita. Y pues después obviamente va a servir para que puedan comer y así. Tú y tus hermanitos, Mía, sí, sí, sí. Vela, vela, vela. ¿Qué tanto te ves tú? Tanto te ves. Vean, por favor, estamos así, haciendo muchísima fila para cruzar a Tijuana. Vean todos los carros y toda la fila. Entonces saqué un ratito a Mía porque pues ahorita no estamos avanzando más que bien poquito. Entonces la saqué un ratito, porque estaba bien inquieta ahí, ¿verdad, Mía? En tu asientito de carro. Para que te estiraras un poco, pues. Mía, ¿qué tanto haces? ¿Qué tanto haces tú, cachetes? Igual que tu madre. Y pues sí, ahorita estamos literalmente nomás esperando para cruzar. Yo creo que unos 20 minutos más. Media hora, si no me equivoco. Y de ahí... Mírala, mírala, mírala. No te comas mis manos, Mía. Para eso está Sophie. Sophie. Te puedes devorar a Sophie todo lo que quieras. Ten a Sophie. Ándale. Ten, agárrala. Él agarra. Muy bien, Mía. Sí, les digo, yo creo que ahorita como unos 20 o 30 cruzamos, de ahí vamos a ir a cenar algo. Y de ahí ya a casa de mis papás. Quiero editar este vlog, a ver qué tan largo va a salir. Sí va a salir algo larguito, Mía, más de lo normal. Alguien por ahí en Twitter me dice, sí, video largo, hazlo de 30 minutos. Y yo, bueno, voy a tratar de que sea 30. Mega papa con carne y así, entonces Carlos y yo la pedimos. Oigan, yo pedí una tostada, pero parece como un sope de carne. Pero es tostada vampiro, o sea, no tiene queso. Ajá. Derretido. La tostada, el queso derretido y la carne y todo. No manchen, es una super papa, es una papa y trae, no sé ni qué trae, trae frijoles, queso, aguacate. Trae dos tostadas, es súper rica, Titi. Wow. Parece una tele. El Titi les va a hacer el unboxing. Are you ready? Ay, quisiera editar este vlog de ahí, pero seguro no tiene el Final Cut Pro. Lo voy a tener que instalar. Muy bien, está muy bonita, pero está bien enorme esa cosa. Quedar ciega. Ajá. Más. No, acá bien ciega. Oigan, ¿qué onda? Nos acabamos de enterar de lo de París. Hubo un atentado en París. Muchas muertes. La verdad que qué mala, mala onda. Qué triste. Hay que orar muchísimo. No, no más por París. También por todo el mundo. Han habido últimamente muchos atentados. Entonces, pues sí, hay que orar por las familias de los fallecidos, ¿verdad, Titi? Mi mamá ya se anda arrepintiendo de comprar su computadora, oigan. Le digo al Titi que está enorme, no sé. No sé, no sé qué hacer. Vean, esta es la que yo tengo, pero a mí se me hace ese tamaño que está bien. De hecho, a mí se me hacía grande, como que una computadora grande. Y la que compramos está todavía más grande. Entonces, no sé, no sé. Carlos me dice que me la quede. Yo no sé, mía. ¿Te pongo tus pijamas? ¿Estás cansada? Está como que cansada. Le voy a poner sus pijamas.
Las griñas. Mira, te voy a poner estos PAs. PAs, para hacer una pijamada. ¿Va? ¿Va, mía? Sí, le gustó la idea. Ahorita nos vemos. Oigan, ya Titi ya me convenció, vean, ¿no? Parece niño chiquito con juguete nuevo, está con la compu, la está instalando. Oigan, seguro van a decir, oye, Carla, pero ya tienes una, ¿por qué te compraste otra? Esta no la compré yo nueva. En Craigslist la compramos, ¿verdad, Titi? En ese entonces... la encontramos súper barata, yo nomás tenía una laptop, entonces dije, ay, pues la voy a comprar para editar videos y la, la. Entonces ahorita, hagan de cuenta que en medio de la pantalla o por algún lugar trae como un rayón. Y aparte le suena algo. O sea, en cualquier momento me puede ya dejar de funcionar. O sea, sí funciona, pero para lo que yo no necesito, ya está un poco lenta y... ya pues necesitaba algo nuevo, más actualizado. En esta grande voy a poder hacer varias cosas a la vez. Entonces pues ya, ¿no? Como les digo, es una herramienta de trabajo para mí. Es algo muy importante. Por eso sí, compramos pues ahora sí con una nueva, nueva. Pero pues sí. Mía. ¿Qué onda, Mía? Ya te toca dormir, Mía. Ya te toca dormir, no te hagas. No te hagas. A ella le encanta que su madre le dé muchas veces, ¿verdad, Mía? ¿Te puedo comer tus cachetes, Mía? ¿Me dejas morderlo? ¿Me dejas morder un cachete? Oigan, les tengo que contar una historia. La verdad, dudé en contárselas, pero se las voy a contar. Hace unas semanas, cuando estábamos en el otro depa, fue un accidente. Antes que nada, les voy a platicar. Para que no crean que soy una mala madre. Estaba dándole comer a Mía en la donita, pero estaba pegada a mí, pegadita a mí, a lo de mis piernas. Y resulta que se me cruzó en el camino un mosquito. Estaba haciendo mucho calor y había muchos moscos y yo estaba toda picoteada de moscos. Entonces acercó un mosquito y lo vi y dije, ¡mendigo mosco, lo voy a matar! Entonces lo estaba así que viendo con mi mano, ya estaba apuntándole todo como para pegarle. Y en eso de que lo veo y en eso... ¡pa! Pero en cuanto... le solté el zape, se movió y sin querer le di a Mía en la cabeza, o sea, aquí. Le di un zape del tamaño del mundo, no saben. Me sentí tan mal, me dolió horrible la mano. Entonces imagínense, si a mí me dolió la mano, dije, ¿cómo le dolió a ella? Nunca había llorado tan fuerte, Mía. Nunca me había llorado tan fuerte. Entonces sí, la verdad me sentí muy, muy mal. No fue adrede el zape, Mía. ¿No crees que tu mamá te anda zapeando? Ay, Mía, lo siento. Solo de acordarme me duele y me siento todavía más mal. Pero bueno, son accidentes que pasan. No sé si ustedes les han pasado con sus hijos, que se les caigan, que le den sin querer un zape también como a mí. Coméntenme abajo para no sentirme tan mal. ¿Verdad, Mía? Ahorita ya nos acordamos y nos reímos, pero en ese momento no fue chistoso. ¿Verdad que no, Mía? ¿Que para ti no fue chistoso? Oigan, ¿quiere agarrar el celular? No fue nada chistoso para Mía. Ay, ay, ay. ¡Mua! ¡Mua! Oye, Mía, ya nos despedimos. Creo que ya fue demasiado largo este video, ¿no? Ahorita tu papi y yo nos vamos a poner una movie. Pues bueno, los quiero mucho. Les mando un enorme beso. Espero que este video haya sido más largo de lo normal. Yo les mando un enorme beso. Titi también les manda muchos besos, ¿verdad, Titi? Anda muy ocupado. Y que estén súper bien. Que tengan una excelente semana, fin de semana, lo que sea, cuando me vean, a la hora que sea. Los quiero mucho. Voy a atender a mi preciosura de bebé que anda medio inquieta y nos vemos. Bye.